porque ya comienza el calabozo. El sumo sacerdote estará dispuesto a sentenciar a todos los acusados el día de hoy. Vamos a recibir el grupo de defensores del calabozo. Ecuánime, calmado, nada lo saca de sus casillas. Llega Orlando Suárez. Adelante. Oye, ¿cómo pudiste respirar con esa nube de humo? No sé cómo sobreviví. Buenos días. Gracias, buenos días. El miércoles dijo, ese caso es indefendible. Se refirió al caso de Chino y Nacho. Una cosa insólita en el calabozo. Daniel Uzcategui, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Y se leyó el día de hoy hasta el Código Penal para que nadie caiga preso, Luis del Villar. Buenos días, Luisito. Hola. Insisto, esa nube está como espesa, como densa el día de hoy. Representando a los malos, a los acusadores, llega Atamay Canazoa. Sería bueno invitarla a Échame Ese Chiste, a lo mejor se sabe alguno bueno. ¿Sí, verdad? Claro, ¿qué parece? Quizás uno de gallego, no sé, de gocho. Ah, de gocho hay bastante, de gallego, de maracuchos. Ve practicando, Tamaica, ve practicando. A veces puede ser un poco agrio y amargo en sus comentarios. William Guzmán, bienvenido. Aquí dicen que un poco no, que eres bastante agrio. ¿Cómo te va? Bien, mi bella, ¿y tú? Chévere. Y así como hay una UDH, Unidad de Homicidios, en la Viuda Joven, ella es la presidenta de la UDCH, Unidad de Chismes, Carmela Longo. Presidenta vitalicia de la UDCH. ¿Cómo te va, Carmelita? Bien, ustedes, buenos días. Mi futura suegra. ¿Qué te parece nuestro rey del sandungueo? Ah, oye, estuvo bueno el rey del sandungueo. Me gustó, me gustó. Malísimo, así lo enseñé. Sumó, restó, multiplicó, dividió y se dio cuenta que ese calabozo está vacío. Llega el sumo sacerdote. Esto es como una silla playera, sumo, porque estamos de vacaciones. Relájese y coopere. Déjalo a la vera. Buenos días a todos. Yo no estoy jalándole ningún mecate, pero se lo puedo hablar facilito. ¡Silencio! Ajá. Ya sabes. Te pareces a Maricar de Sobrino. Ya sabes. Hablas mucho. Y trabajo poco. Es mejor jalar en la sombra y no en el sol. Es verdad. Vamos con el primer caso. Atamay Canazoa. Bueno, hoy traigo aquí, Daniel Humberto, a tu amiguita Dora Mazzone por estar hablando pestes de la señora Mirta Pérez. Y la verdad sea dicha, resulta que Dora Mazzone, que no está muy contenta con la llegada de Mirta Pérez a la telenovela Natalia del Mar, y a Mirta le dieron un papel de una bruja para... buscar como el apoyo a Dora en su trabajo. Entonces la señora Dora se molestó y anda a nivel de Radio Pasillo que qué riñones tiene el escritor, que ponerle ese apoyo a él, ya que ella no necesita ese apoyo, que esa señora. Yo le quiero recordar a Dora que la señora Mirta Pérez, además de ser una extraordinaria cantante, ya tiene, ha hecho una trayectoria como actriz y además hay que respetar a la gente. Entonces, por eso la traigo al calabozo, para que respete y deje de estar hablando peste por los pasillos. Si se quiere quejar, que vaya donde el director y no le esté haciendo eso a la señora Mirta Pérez. ¿Qué dice la defensa acerca de este caso? Te quisiera preguntar a Tamaica si la escuchaste tú
diciendo eso. A mí eso. No me vengas ahora con te lo pregunto. No, te lo pregunto, me lo contaron mis fuentes que son estupendas. Sí, la fuente de Plaza Venezuela y una fuente debe de Soda. Debe ser la fuente de Soda. Muy buena la fuente. Si tú supieras, caes ahí desmayada como un plátano. Te cuento que el personaje que va a ser la señora Mirtha Pérez es una aparición especial y dudo que Adora le moleste porque primero no tiene nada que ver con ella y entre ellas dos, o sea, por tipología, por todo, ni siquiera compiten. Así que me parece traidísima de los cabellos esa... Yo creo que le tienes envidia ahora por el cuerpazo que tiene y la quieres mandar al calabozo. No, yo no tengo envidia de esa barata. Me llama mucho la atención ese cuento porque Dora es una primera actriz con toda la experiencia del mundo. Ha vivido cualquier cantidad de situaciones en las diferentes telenovelas. Lo dijo en el pasillo y lo oyó mucha gente. Y es muy buena compañera, tengo entendido. Y además de eso... Creo que en todo caso, si ella tuviese alguna molestia o algún reclamo, tendría que hacerlo a la dirección, a la producción o al escritor antes que tener alguna desavenencia directa. Bueno, eso es lo que le estoy diciendo yo, que vaya directo. En todo caso, yo lo que pregunto es, ¿ellas van a grabar juntas una escena? ¡Hasta Mike me pisó! En todo caso, que sea, Mike es mala. Ella puede grabar su escena y la otra, no tiene nada que ver, que estén las dos. Bueno, pero yo no estoy diciendo nada, que tienen que estar las dos. Lo malo es que esta señorita anda diciendo eso de la señora Mirtha Pérez. Oye, que tienes unos bloques en esa bota. Yo no creo. Dios eso mío. Te pasa por metiche. ¡Sumo sacerdote! Deme la solución de este caso. Primero tengo que decir que Dora Mazón es una excelente artista, excelente profesional y bella además. Mirtha Pérez es también una excelente artista. Ahora, hay que averiguar bien si Dora se está comportando mal. Y como no lo sabemos, y está dudoso eso que dice Atamaica, para el calabozo ella me cantó, espera un poco, un poquito más. Así que, no irá al calabozo. Sumo, hoy estamos por favor, Sumo, no cante. Por favor, no vuelva a cantar. El Sumo hoy está mamarracho. Qué desafinado. Vamos con el segundo caso. El Sumo mamarracho. William Guzmán. ¿Qué traes, William, a la mesa? El caso que traigo ahora es protagonizado por Carlos Villagrán, de quien si no hay ningún tipo de dudas... Kiko. Kiko. Díselo a Daniel. Eso le digo, pues son tres, no Daniel nada más. Uh-huh. El caso es que recuerden de que él hizo la serie llamada El Chavo. Sí. Luego de que se retiró de esa serie, se retiró de muy mala manera, se peleó con todos sus compañeros y cada vez que puede, en alguna entrevista, en algún medio, siempre ataca. A pesar de que han pasado tantos años, la herida no se le ha cerrado y cada vez que puede ataca, pero de manera muy fuerte, a sus compañeros, entre ellos el Roberto Bolaño, Roberto Gómez Bolaño, Chepirito, la Chilindrina, hasta la figura que se murió, la bruja de 78. ¿De 71? ¿Qué 78? ¿Qué bruja es? Esa es otra. Ajá. ¿Y con Doña Florinda no se ha metido? Ahora, se ha metido con Doña Florinda. La acusación va por lo directo. Por lo siguiente, lo más reciente que él hizo es que este fin de semana él tiene él presenta su circo en Lima. Ajá. Y ayer dio una rueda de prensa, en favor dado, por supuesto, por los periodistas, quienes volvieron a tocarle el tema. Y lo primero que dijo es que a mí no me estoy nombrando a María Antonieta de las Nieves, que es la Chilindrina. Pues, señora, ya Gualía sufre. Y además, ya yo no me junto con esa chusma. Yo anuncio mi retiro, pero antes de retirarme, quiero que quede claro que yo no quiero nada con esa gente porque no me simpatizan. Ajá, ¿qué dice la defensa de Kiko? Chuma. Que yo lo que creo, William, en mi opinión personal, Kiko es el personaje más exitoso del Chavo. Claro, como no. Y tiene derecho a defenderse y además defender sus intereses económicos de la serie de televisión que le está dando Real. Atamaica, si me permites, te puedes ir a reír allá. No me da la gana. Llorando. Yo estoy llorando por Kiko. No, es que la risa de ella es como llorar. Y bueno, yo estoy llorando con Kiko. Decías entonces que Kiko es el personaje más famoso de la serie. Es el personaje más exitoso y tiene derecho a defenderse. Yo creo que tiene razón en algunas cosas que ha planteado ante los medios de comunicación y ahorita que está en Lima. Parece que se debe un poco a que doña Florinda y su esposo Chespirito fueron invitados a un programa exitoso de televisión en la televisión limeña. A mí me produce mucha curiosidad saber realmente qué fue lo que pasó ahí, porque además no es solamente el problema que tuvo Carlos Villagrán directamente con Roberto Gómez Bolaño, sino que está el antecedente de María Antonieta de las Nieves, precisamente, que terminaron con las tablas en la cabeza. Entonces, ahí hay algo de origen que no sé quién es el responsable de...
un comentario muy particular, es que me da muchísima tristeza que pase esto con un programa tan emblemático de la televisión latinoamericana, que tiene 40 años recién cumplidos la creación del personaje, que ha sido un éxito, que ha seducido a 3 o 4 generaciones en línea, y me parece muy triste que este tras bastidores se ventile de esta manera cuando es un programa totalmente icónico en la historia de la televisión americana. Bueno, y hasta el profesor Girafales cayó en la quiebra y ha tenido que trabajar en circo porque no le han dado parte del dinero por ese personaje. En este momento la guerra de ellos es una pelea por quién vende más entradas, porque están los dos circos allá y quieren ver quién vende, quién mete más gente en su carpa, creo que es eso. Además, bueno, Carlos Villagrán ya tiene 67 años, anunció, es cierto, su retiro, pero adicionalmente no solamente la emprendió contra María Antonieta de las Nieves, sino también dijo que había tenido su juju con Florinda Mesa. Bueno, o sea, a mí lo que me parece un poco fuerte es que todos esos actores que trabajaron en todas las series de Chespirito, haya sido el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, oye, no cobraron después más nunca. Y esa serie se ha pasado en todos los países durante años. Por eso que sería interesante saber qué fue realmente lo que pasó ahí. Porque hay una cosa cierta. Gómez Bolaño y Florinda Mesa, que son quienes manejaron los recursos, están bien económicamente y los demás están bastante pelando. ¡Sumo sacerdote! Usted que no está pelando y cobra bastante por este trabajo. Realmente fastidiado. Así que tengo que decir ¡no! 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 ¿Cuánto tiempo con la misma cantaleta del Chavo del Ocho? Si el Chavo del Ocho fue el que lo hizo famoso, se parece a Gabriel Espani con eso del envenenamiento. Así que, Kiko, ¿hasta cuándo? Ahí dice que supuestamente ya anunció su retiro. Se retira más que Lina Chester. Así que, Kiko, ¡vas hoy al calabozo! En el tercer caso, Carmela Longo. Bueno, traigo hoy a Víctor Cámara, que está en la telenovela Natalia del Mar. Entonces, bueno, está aprovechando otra vez que tiene la pantalla. Y me contaron que lo vieron hace un fin de semana en un club en Valencia, porque él vive allá, su familia vive allá, en un club en Valencia. Entonces, bueno, estaba ahí con unas fans, estaban unas muchachas en la piscina. Y entonces él se hacía las fotos con las muchachas y bueno, entonces también estaban, como hacía mucho calor, estaban refrescándose con unos traguitos y una cosa, y entonces la señora es un poco ya más acordes con la edad de Víctor, porque Víctor es un cincuentón. Pero te voy a decir que me vas a decir, como le da la gana, te vas a ir para allá otra vez. Esta mañana en el ascensor. Baby. Está baby. ¿Qué le quieres decir a mira la cámara ya? ¿Qué le quieres decir a Víctor? Bueno, el pollo Brito es un pedazo de trapo alante de Víctor Cámara, pues. Porque el pollo tiene que pagar las consecuencias. Bueno, para poner un ejemplo, pues, Para decir cualquier cosa. Se puso ahí medio cómico y dio un showcito. Bueno, y dio un showcito. Según tu fuente. Ajá. Entonces las señoras decían, pero ¿cómo ese señor? Porque ¿qué? Está bien, está chévere, como dice Tamaica, pero tiene sus añitos y las muchachitas no tenían sus añitos. Y entonces, bueno, la gente lo quiso mandar al calabozo y me llamaron y me dijeron, mira, mételo al calabozo, porque si nosotros lo vamos a meter la próxima vez que lo veamos en eso, al fondo de la piscina. ¿Qué tipo de armas tenía Víctor para apuntar a las chamas para que estuvieran? La sonrisa. Es lo que me quieres preguntar, la sonrisa. No, que si estaba obligada, o sea, si estaban obligadas con las que estaban Orlando, él. Orlando, no entendí algo. ¿Se tomó la foto o no se las tomó? ¿Qué dice Carmela? Bueno, ¿se tomó las fotos o no? Me imagino. Se tomó unas fotos y unos tragos. Y unos tragos. ¿Se lanzó de clavado o de una vuelta en el aire y cayó? El showcito era fuera del agua. Esa fuente de Carmela, que es igual, me imagino, a la señora que dice que Rafael Romero le niega autógrafo a los niños. No es igual. Que Cheryl tampoco da autógrafo. Hay que mandarle la viuda negra, porque vértale, o sea, no dejen paja a nadie. ¿Me vas a mandar la viuda negra a mí? A la señora que te da esos puentes. Pero es que no es la misma señora. Y vas a mandar 7 viudas negras. Bueno. Y no tiene derecho Víctor Cámara a estar en un club, bañarse en la piscina, compartir con unas amigas y tomarse el litro. Y yo creo que si nadie estaba ahí obligado ni bajo amenaza, no hay ningún problema. Dando showcitos. Sumo sacerdote, ustedes lo han visto dando show. Daniel es el policía del amor. Haciendo showcitos por ahí, Zarataco. Dígame. Nunca he hecho eso. Yo conozco a Víctor Cámara desde hace bastante tiempo y mucha gente sabe que es un hombre respetado y respetable. Las fans algunas veces se comportan muy mal, así como tú, Mariela, que anda fastidiándome siempre y yo no te paro. Así que Víctor Cámara se debe a su público y no irá al calabozo. Pero cuando me escribe en la noche me dice lo contrario, que me manda mensajitos al teléfono. No digas nada de eso.
Vamos con el cuarto caso. Con Tamayka Razoa. Yo te vi con Cícero. Ayer me tomé una foto con Cícero que la entrevisté en la radio. Bueno, tenía que representar a las mujeres. Ajá. Bueno, hoy traigo a Sabrina Salvador de la novela Natalia del Mar. La simpática protagonista de Natalia del Mar, porque no se le puede quitar que es una muchacha muy simpática, se le ha pegado una bendita muletilla de B. A todos se la pone y el director ya está que se jala los pelos para que deje la muletilla y ella cada vez que va le toca un parlamento, le toca la escena y dice, ¡sua! Ahí va la muletilla. Abuelito, ve, esta gallina sí está gorda. Ve, padrecito, échame la bendición. Ve, me voy para Caracas. Ve, no sé qué. Y ve para allá. Y ve a Tamayka, que la defensa va a decir algo. Ve. Pero oriental. Hijo del diablo, cállate lo que comete todo en panecazón. Sí. Bueno, okay, entonces, gracias a que eres actriz, Tamayka. Sabrinita, por favor, quítate la muletilla. Y estás haciendo bien tu trabajo, pero esa muletilla te queda cursi. Pero ¿qué sabes tú si se la escriben? Porque no se la escriben porque, o sea, el director, mira, se la quiere quitar. Se ha pegado tanto. Ay, no, se quiero se verte, se no. Se ha pegado no. tanto que tú la estás trayendo al calabozo hoy por eso. Pero además tú eres el policía del amor. Eso es un rasgo del personaje. Claro. El personaje es un personaje. Pero que el director le dice que no venga la muletilla. Sí, claro. ¿Qué perfil que quieres? Que hable como si fuera Cervantes. A Tamayka, recuerda la trilogía. El director le dice que no la use tanto. Pero está rasgando, está marcándole un rasgo del personaje. ¿Qué trilogía? Recuerda la trilogía de Thalía, cuando pegaba frases como pa' su mecha, padrecito porra. Esas telenovelas pegan esas palabras, esas frases. ¿Cómo se le ve a usted? Se le sale el manito. Oye, yo sugiero que se roben un libreto de la tela del mar y verifique si está escrito. Se le sale el manito cada rato. Sumo sacerdote, ve, ¿qué me dice? ¿Qué me dice de este caso? ¿Sí? Primer y principal, Sabrina Salvador está trabajando por primera vez como una belleza en una novela, como una prota, como se dice, ¿no? Protagonista. Y yo creo que a lo mejor si tiene una muletilla, deberían ayudarla siempre. Si yo la envío al calabozo, no va a poder estudiar. Así que Sabrina no irá al calabozo. ¡Sumo, usted durmió! Porque qué veredicto tan loco. La pasé mal. Se le nota su... Mariela, ¿por qué? ¿Hasta cuándo ve? Porque durmió solo, sumo, porque quiso. 1, 2, 3, 4, 5. William Guzmán, quinto caso. Bueno, yo acá traigo a la mesa a Gaby Espino. ¿Por qué? Hago este preámbulo. Como se sabe, Pablo Montero anunció su matrimonio con una niña de 18 años de edad llamada Ana Laura. Perfecto. Chévere, que se case y que sea feliz. Hace poco fue abordado por un grupo, por una agencia de noticias, por labotana.com. Ajá. Y le preguntaron que cómo se sentía con su nuevo, con su matrimonio, el feliz de la vida. Chévere. La acuciosa reportera le repregunta, ¿tú eres capaz de decir quiénes son las mujeres que han sido amantes tuyas? Y él respondió sin ningún empacho. De una lista. Araceli Arámbula, que fue mujer de Luis Miguel, Susana González. Y Gaby ¿Susana González? Susana, no tengo González. Idea. Fue novia de Luis del Villar. Ya. Susana González y Gaby Espino, entre otras. Cuando dijo Gaby Espino, se le llenó la boca. Perfecto. Gaby Espino lee las declaraciones y según fui puesto al tanto, se molestó muchísimo porque este señor la nombró en su lista de amantes. ¿Pero quién la mandó? A él le dijeron quiénes fueron tus mujeres y el... ¡Qué poco caballero! Y él respondió, pero la tipa se picó. ¿Por qué se va a picar? Si tú fuiste novia de él, ¿por qué lo tienes que negar? Estaba con pistola. Te van a mandar. ¡Qué bocón! ¿Qué dice la defensa? A mí me parece que el calabozo tenía que haberlo llevado a él porque me parece muy poco caballeroso. Es muy poco caballero, pero también la ridícula idea de molestarse. Sí, pero independientemente de eso, la posición de él, que es quien inicia todo al dar una lista de nombres, me parece muy poco caballeroso. Oye, una falta de educación impresionante y el calabozo debería ir a él. Estoy de acuerdo contigo, Orlando. Espera un momento, Luis. Pero yo leí la entrevista también y no le preguntaron así con ese término, quizás mal visto, de amante. O sea, ha salido con chicas del medio, era lo que decía la pregunta. Ese término es más decente. Claro, es más decente, sí, o sea, y por eso quizás, poco caballeroso, pero se lo preguntaron así, o sea, chicas del medio y dio los nombres. De hecho, le preguntaron, saliste con Alicia Machado y dijo que no había salido. Adelante, Luis. Luis, que jamás revelaría esa información. Sí, por supuesto que no. Yo lo que creo es que ella tiene razón de molestarse porque hasta donde yo sé,
Gaby Espino con Pablo Montero, me estoy desayunando contigo con esa noticia. Bueno, eso lo dijo. Tiene derecho a molestarse porque a lo mejor ella, como ahorita es hiperfamosa en los Estados Unidos, él lo que está agarrando es una colita para hablar de todo su pasado y meterla a ella y enlodarla con sus marramucias. Yo también me enteré que ellos eran amantes. Bueno, pero ellos trabajaron juntos en el año 2003 en la telenovela. Puede haber sido que allí su exacto, y tuvieron algo y sí se dijo unos piquitos. Con esto es suficiente. Me llama la atención también que no haya mencionado a Alicia Machado, que fue un romance. No, dijo que sumo sacerdote. Aquí tengo la lista de sus amantes, de su novia, doña Gumercinda. Silencio. Ay, la vas a ver. Silencio. Yo soy un caballero y los caballeros no tenemos memoria. Así que este tipito, Pablo Montero, tiene que ir directamente al calabozo. Así es, Hugo. Así me gusta. Vamos con el próximo caso, el sexto, Carmela Longo. Sí, bueno, traigo aquí a Katherine Fulop y a Osvaldo Sabatini, porque son ahorita la comidilla en Argentina, porque ellos, la hija de, mayor de ambos, Oriana, que es una muchacha muy bonita además, salió a Katy porque es bellísima la niña, va a cumplir 15 años, entonces les están preparando una fiesta así por todo lo alto, con toda la pompa y con toda la cosa. Y una de las cosas que hicieron fue un video cursilísimo, fue definido así por la prensa argentina, yo lo estuve buscando en YouTube, nada más había un avance porque como ellos le vendieron la exclusiva a una revista, entonces no lo pueden mostrar todo hasta que la revista nos saque un reportaje con las fotos. Entonces el video es súper cursi y la gente se pregunta además qué tiene que ver, porque sale Oriana vestida de novia llegando al altar y que se va a casar y el cura es el papá con una peluca amarilla vestido, sí, pero muy, búscalo en YouTube, sí señor, muy cursi y todo. Entonces se dice, según las notas, que le cobraron $250,000 a la revista argentina que va a publicar esta exclusiva. Entonces además se preguntan, ¿dónde se ha visto eso? En una fiesta de 15 años pasar un video de la muchacha que la van a presentar en sociedad y la están casando, ¿qué es eso? Y lo peor del cuento, que es donde se afinca la prensa, es que la directora, ¿quién es? Katherine es bueno, pero ahora. La hija que se casa, que cumple 15 años, se cumplen 15 todos los días. ¿Tú te acuerdas de tus 15, de Jamaica? Claro. ¿Dónde lo celebraste? En un club. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué club fue en ese? En el club de, de sus oficiales. ¿En el club de los tigritos? No, en el club de sus oficiales. Ah, en el club mira. En un club nudista. Y en esa fiesta... ¡Qué chévere! Mira, en esa fiesta de Atamaica debutó Celia Cruz. Así, eso fue bueno, no vamos a decir el año. Bueno, porque en los tuyos, bebecito de 43, sigue. Carmela, yo lo que creo, estoy de acuerdo contigo que me parece muy cursi el numerito que montaron. A mí pero ridículo. Defiendo a Katherine Fulop porque por $250,000 cualquiera hace cualquier cosa. No, ¿tú haces, qué harías tú por $250,000? Ya, yo pienso que todo el mundo, o sea, está en el derecho de celebrar los 15 años de su hija como quiera. Adicionalmente, esto no fue una idea ni nada cursi, bueno, desde mi punto de vista, no sé si tú has visto los programas de MTV que hacen todo ese tipo de videos, es lo que está más cool ahora. Quiero mi chama, ¿lo que era más chama, qué? Cool. Ah. Y esta chama, Oriana, decidió que ella quería, porque siempre ha querido ser cantante, emular para su fiesta, hacer como de su hecho, gran va a debutar entrada, como actriz. Como, pero decidió debutar como cantante y está cantando un tema de está Katy Perry, que es que ella está haciendo, y adicionalmente, fíjate, es tan cool la idea de esa tarjeta de invitación a los 15. Pero es que además es un pendrive que es como mandaron a todo el mundo. Lo mandaron, pero este es parecido a lo que va a ser la fiesta, que por cierto es el 20 de agosto. Me parece que es lo más cool y además qué chévere que Katherine pues hizo la dirección del video y además le dio, entre otros regalos que pidió la chama además de este video, que eso tiene segundo capítulo, porque está como muy largo. Pero parece, yo creo que, o sea, que todo el mundo tiene libertad de hacer cool. Me parece, cool. Me parece cool. Que la cursilería es un tema de puntos de vista. A lo mejor lo que para mí es cursi, para ti no, para el otro sí. Para yo no aclaré que vi nada más el avance del video porque no está el video completo. Independientemente de eso, por lo que cuentas del video, que es un matrimonio, que me parece que es algo muy divertido y que a lo mejor no todo el mundo captó el sentido del humor que hay ahí. Bueno. Además, todos los extras son los compañeros de colegio de Oriana. Suficiente, muchachos. A ver. Los 15 años, la mira, Daniel, que es trabajar en GNPS, no puede ser. O sea, me parece súper cool, defíneme cool. Me parece chévere. A ver, sumo sacerdote, ¿qué va a pasar con Katherine Fulop y su esposo? Un hijo es lo más grande que puede tener un ser humano. Y si la niña quería su fiesta de esa manera, además, por $250,000. ¿Tú también? Su mamá tenía que hacérselo. Luis, de brillar se hizo el loco y no le respondió a Jamaica
¿Qué haría él con 250 mil dólares? Pero bueno, no importa. Simplemente son unos excelentes padres y por eso la Fulop y su esposo no irán al calabozo.